Sale para darnos luz y ojalá que hoy no haya luz. Días así son los que hay que celebrar. Los vecinos te saludan al pasar. Quítate de en medio. Aunque ya ha empezado a helar. Hoy es otro buen domingo en mi frío y verde dulce hogar. Hola, buenos días, Stan. Mami, ¿me das $8 para ir a ver una película? ¿Una película? Sí, es la mejor película del mundo. Es una película extranjera de Canadá. Bueno, toma el dinero, pero no llegues tarde a cenar. Gracias, mami. ¡Qué bendición es tan formal! Este niño es angelical. Me come bien, se arrodilla ante el altar. ¡Qué cielito con su puro corazón y su eterna buena intención! ¡Bendiga Dios nuestro verde y puro dulce hogar! ¡Kenny! ¡Kenny, despierta! ¡Vamos, date prisa! ¡Kenny, ya han estrenado la peli de Terrence y Philip! ¿Te vienes a verla? Oye, espera, ¿a dónde te crees que vas? No puedes, tienes que ir a misa. Bueno, pues no vayas a misa si no quieres. Vete con tu amigo y cuando te mueras y vayas al infierno tendrás que vértelas con el diablo. De acuerdo. Se te hiela el pis en el orinal y ves muchos pobres, pero aquí da igual. Yo soy muy feliz en mi dulce hogar rural. Sí, señor, es un buen domingo en mi alegre, verde, frío y puro dulce hogar. ¡Listo, ahí! ¡Patea al niño! ¿No patea al niño? ¡Patea al niño! ¡Spike! ¡Has vuelto a romper la ventana! ¡Eres un niño malo! ¡Muy malo! ¡Kyle, nos vamos a ver la peli de Terrence y Philip! ¡No fastidies, tío! ¡Kyle, a dónde vas ahora! Pues nos vamos a patinar. ¡Entonces llévate a tu hermano pequeño! ¡Oh, mamá! ¡Él no es mi hermano! ¡Es adoptado! ¡Que te lo lleves, te digo! ¡Vale, vale! ¡Perdona! Míralos bien que pequeños, me empiezo a preocupar. Hay tanto loco suelto hoy que no hay lugar sin contaminar. Los traje aquí a mi verde y purísimo frío y dulce hogar. ¡Ay! ¡Niño malo! ¡Niño malo! Snack Smores les ofrece este programa. Deliciosa crema entre dos galletas crujientes. ¡Mamá! ¡Están llamando a la puerta! ¡Ya voy, cariño! ¡Dejando ver la tele tranquilo! Ya han pasado 6 semanas desde que Saddam Hussein fuera devorado por unos cerdos salvajes. Se celebra su desaparición en todo el mundo. Mira, Eric, han venido a verte tus amiguitos. ¡Spiderman! ¿A qué venís vosotros? ¡Cojonudo! ¡Vale, qué punto! Vamos al cine para ver lo que mamá no nos deja ver. Porque quiero aprender sin tener que ponerme a estudiar. Esta peli sí que es lo mejor que hay. Terrence y Philip son guay. ¡Súper guay! ¡Bendiga Dios nuestro libre y chachi, verde y frío y puro! ¡Dulce hogar! Oiga, ¿me da 5 entradas para ver agujeritos de acero, por favor? ¡No! ¿Pero cómo que no? Agujeritos de acero de Terrence y Philip es una película calificada para mayores de 18 años. Tenéis que venir acompañados de vuestros padres o de un adulto. ¿Y por qué? Porque la película contiene lenguaje obsceno. El siguiente, por favor. ¡Ya, ahora! Esto no es posible. Pues yo no me pierdo esta peli, tío. ¡Que se jodan! Seguro que tampoco puede ser para tanto. Carmen, ¿pero qué estás diciendo? ¿A ti te encantan Terrence y Philip? Sí, pero los dibujos son para críos. Esperad, se me ha ocurrido una idea. Hola, deme 5 entradas para agujeritos de acero. Creo que esta película no es muy apropiada para sus hijos. Oye, que dice que esta peli no es muy apropiada para vosotros. Oiga, señor vagabundo, si no quiere sacarnos las entradas y quiere quedarse sin 10 pavos y quedarse sin una botella de vodka, por mí que se pudra. 6 entradas, por favor. Pásame una chocolatina, Carmen. Espera, a ver, no, creo que para judíos ya no me quedan. Ojalá te atragantes con tus chocolatinas, gordo. ¿Ya empieza la peli? Oye, Terrence, ¿qué fue lo que le dijo el cura español al ginecólogo iraní? Pues no lo sé, Philip. ¿Qué? ¿De dónde se sacarán estos chistes? Eres un soplapollas, Philip. ¿Qué es lo que ha dicho? Terrence, ¿cómo puedes llamarme soplapollas? Espera, veamos. Para empezar, ¿por qué me la chupas? ¡Ah, claro! ¡Hay que joderse, que te folle un pez! ¡Tú sí que eres un hijo puta, lameculos! ¡Tú sí que eres un hijo puta, lameculos! ¡Escúchame, chapero come mierda! ¡Chapero come mierda! ¡Chapero con mierda! ¡Que te den por culo! ¡Que te den a ti por culo! Eres un cabrón, hijo puta. Un mamón y un pedorretas, hijo puta. Tú eres un capullo.
tuyo y un cabrón te jodes por ser tan mamón. Eres el cabrón, hijo puta. El mamón y el pedorretas, hijo puta. Tú eres un mamón y un capullón que le pone un petal muy cabrón. ¿Mm? ¡Qué basura! ¿Qué puedes esperar de un canadiense? ¡Hijo puta, hijo puta, hijo puta, hijo puta! ¡Eres un cabrón, hijo puta! ¡Un mamón y un pedorretas, hijo puta! ¡Un carapedo y hueles mal! ¡Tú sí que estás podrido, chaval! ¡Hijo puta, cabrón, amor y tú, tú más! ¡Hijo puta! Ya te digo, esto sí que mola. Joder, yo de mayor quiero ser como Terrence y Philip. Alto ahí, ¿dónde está vuestro acompañante? ¿Qué? Lo sabía, le habéis pagado a ese vagabundo para entrar al cine, ¿verdad? ¡Chúpamela, puto maricón de mierda! ¡Eso! Eres un cabrón, hijo puta. Un mamón y un pedo retas, hijo puta. ¿Qué tal? ¿Qué habéis estado haciendo? Bah, poca cosa. Solo hemos ido a ver la peli de Terrence y Philip. ¿De Terrence y Philip? A ver, que corre el aire, putos enanos soplapollas. Oh. Sí, sois todos unos mamones hijos de puta. Tenemos que ver esa película, tío. Terrence y Philip son de Canadá, igual que mi hermano. Yo no sé qué tendrá. Oye, Stan, cuéntales cuando Terrence le dice a Philip que le den por el ojete y se la chupen. Cuando me mira, me echo a temblar. Me pongo muy nervioso si la veo pasar. Oye, gilipollas, que te estoy hablando. Yo sé que al final me querrá. ¡Hola, Stan! ¡Qué asco! Ven, Wendy, vamos a intentar saltar el seto. ¿Quién eres tú, chico? Me llamo Gregory, me han trasladado desde Yardville, donde tenía una media de 10 en todas las asignaturas. ¿Quieres patinar con nosotros? Hemos estado patinando toda la mañana y riéndonos y hablando sobre los viejos tiempos. Nosotros hemos ido a ver la peli de Terrence y Philip. Oh. A ver si me alcanzas, Wendy. Adiós, Stan. Sí, sí, he visto la película de Terrence y Philip. ¿Quién quiere tocarme? ¡He dicho que quién coño quiere tocarme! Venga, chicos, vamos nosotros también a ver la película de Terrence y Philip. Te odio, Kenny. Eres un cabrón, hijo puta. Un mamón y un pedorretas, hijo puta. Vamos, niños, todos a vuestros sitios. Hoy tenemos mucho que aprender. Desde luego que sí, señor Hack. Bien, niños, vamos a empezar con un pequeño problema de matemáticas. ¿Cuánto es 5 por 2? Vamos, chicos, no seáis tímidos, tenéis que intentarlo. ¿Sí, Clyde? 12. Está bien, ahora a ver si contesta alguien que no sea un retrasado mental. No hay nadie, vamos, no seáis tímidos. Creo que yo sé la solución, señor Garrison. ¡Cállate, gordo! ¡Coño, a mí no me llames gordo, judío de mierda! Eric, ¿te he oído decir un taco? ¿Judío? No, lo dice por el coño. Está prohibido decir coño en el puto cole, gordo. ¡Kyle! ¿Y por qué coño no? ¡Eric! ¿Has vuelto a decir coño? ¡Stanley! ¡Coño! ¡Kenny! ¿Y por qué está prohibido? Los tacos no hacen daño a nadie. ¡Coño, mierda, caca, culo, bis! ¿Qué te parece si te mando al despacho del director? ¿Y por qué no me chupa la polla?